Corredores con Roberto Hernández, que nos atienden esta mañana antes de la carrera. Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, viendo un poquito la climatología, meteorología, estamos bien, nos viene bien. Ni bien ni mal. La previsión era esta, frío, que no lloviera, pero parece que algo va a caer. Y el problema es los cruces que tenemos en el río, que han caído 50 litros estos dos días. Y veremos a ver cómo está. Claro, los que hemos podido estar aquí hace una semana, veíamos el río, no tiene que ver nada con lo que tenemos en el día de hoy, ¿verdad? Me acaban de decir que el primer paso, que son unas piedras pasaderas, ayer no se veían. Hoy parece que sí. Hay que tener mucho cuidado, sobre todo, imagino, con posibles resbalones que podamos tener. Sí, hombre, son piedras anchas, pero sí, habrá que pasar con cuidado y, bueno, nos mojaremos un poco los tobillos. Bueno, ¿qué tiene este trail diferente a otros que podamos ver por el resto de la provincia? Pues tiene sobre todo el paisaje. No es que tenga un desnivel muy fuerte, salvo la subida a las antenas de la sierra, pero es muy bonito el trail, la ruta que se va subiendo por el encinar y la bajada, que es por la otra ladera. Lo mismo es un sendero por mitad del encinar, es muy, muy, muy bonito. Luego, bueno, la vuelta, los últimos kilómetros por el cañón, es espectacular. ¿Tramo más complicado? Pues seguramente sea el cañón, que en teoría era el más fácil. Este año con los cruces del agua puede ser lo más complicado, porque la subida tiene cierto riesgo con las piedras, pero llevando cuidado bien, y el río pues veremos a ver cómo está. ¿Objetivo que te marca, Roberto? Acabar y no mojarnos. Siempre decir lo mismo todos, ¿eh? Siempre decir acabar, ¿eh? Luego os veo siempre por delante a todos. Hay unos que van a hacer tiempo y a ver si entran entre los 10, 15 primeros. Aquí se trata de llegar, acabar y disfrutar de la vida. Disfrutarlo, ¿verdad? Claro. Roberto, que lo disfrutes mucho y muchas gracias por también atendernos en esta mañana. No pasó mucho frío. I'll tell you why.
También esta mañana nos acompaña aquí en las Cuevas de Soria el alcalde de Quintana Redonda, que es Sergio Frías. Sergio, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, un día que, como decíamos, también se esperaba también esta temperatura, se esperaba esta humedad, pero bueno, no hace por lo menos el viento que hemos tenido otros días, cosa que imagino que van a agradecer mucho. Es lo que te digo, todo el mundo estamos inmersos en la Semana Santa soriana. Hemos visto todos estos días la gente pendiente del tiempo por las cofradías, por las procesiones. Pues nosotros, como no era de otra manera, también hemos estado pendiente de, pues, el tiempo para que esta carrera de las Cuevas de Soria, el segundo trail Soria Puro Oxígeno, se pudiera celebrar. Y el año pasado tuvimos 20 grados, 22, y este año pues nos está respetando. Para el corredor, yo creo que es más atractivo, va a ser mucho más bonita que el año pasado, porque el río va a ser un hándicap fundamental, y lo que queremos es que la gente participe, disfrute, nos conozca, y a partir de ahí, desde la organización, de todos los vecinos del pueblo que nos están ayudando, pues está todo preparado para que la gente se lleve una gran impresión nuestra. Todo ello también con un apoyo muy importante por parte de la Diputación, que también en calidad de diputado y además diputado de deportes, lo puede decir muy bien también Sergio Frías. Es eso, al final fue el parte todo el año pasado con la carrera Pura Oxígeno, Soria Puro Oxígeno, que es la marca que patrocina la Diputación Provincial. Como no de otra manera, la queremos respetar, estamos ahí y siempre la Diputación ayuda a todos los eventos federados como el resto de la provincia. Entonces es un hándicap importante porque al final organizar algo no es sencillo y tiene un gasto económico importante. Importante también ese circuito permanente, ¿verdad? Eso es, el circuito permanente que lo tenemos desde otro lado, desde el trazado de Quintana, porque tenían que ser circulares, es mucho más atractivo y estamos viendo que gente con caravanas, con bicicletas, nos atrae gente, pero hoy la carrera sí que es más específica desde aquí por distancias y por cosas más técnicas. Hablando de cosas técnicas, hablando de la carrera, estábamos hablando con alguno de los corredores y nos decía, bueno, hay algún tramito que está majo, por decirlo así, un poquito más duro, ¿verdad? No es una ruta senderista, no es una carrera popular, es una carrera de trail, entonces tiene que haber elementos peliagudos, la subida a la sierra, el cruce de parcelas, el río que he nombrado, las bajadas, las piedras, entonces por eso es una ruta de trail, pero bueno, la gente lo va a disfrutar y va a llegar con buenas sensaciones. Claro, Sergio, el río lo teníamos planeado de una forma, pero con lo que ha llovido durante toda la semana, esto es otra historia, ¿verdad? Ahí está, eso es. Todos los ríos tienen pasarelas, nosotros tenemos pasarelas, pero si llueve mucho, pues las pasarelas se cubren. Entonces, se van a pasar bien. Yo creo que va a ser un hándicap importante. Luego, cuando termine la carrera, entrevistaréis a gente y os contarán sus sensaciones. Yo creo que van a ser buenas. Bueno, esto es la carrera, porque también hace tan solo pues, unos minutos, a las 9:30 de la mañana, también salía una marcha para intentar dar un poco cabida a todos aquellos que no pueden correr, pero que sí quieren andar, ¿verdad? Eso es, estuvo muy bien
explicado, Adrián. Es lo que digo, buscábamos dos opciones. En muchas carreras hay 5K, 10K, 15K. Nosotros hemos buscado la alternativa de la marcha, que es el mismo circuito, y salen que a las 9 y media, porque al final su ritmo de competición, de velocidad, es mucho más lento, y ahora a las 11 salen los buenos corriendo, que probablemente muchos sean adelantados. Pero bueno, queremos dar opción para que el que no se atreva con correr, que hay que estar preparado bien físicamente porque es una carrera de trail, pues pueda hacerlo andando y disfrute igual. Y bueno, de los que hemos podido ver por aquí, muchas caras conocidas que vemos en otras carreras de trail, imaginamos que también hay favoritos dentro de esta carrera. Sí, hombre, mucha gente del Desafío Urbión, que es el que más nos patrocina en la provincia, hablando como diputado provincial, pues entonces hay mucha gente y mucho aficionado de Soria Capital, pero también yo he mirado las listas de inscripciones, también hemos conseguido atraer gente, pues no sé si por la Semana Santa, por el periodo festivo, de clubes de fuera de Soria. Sobre todo que eso es importante, ya no tanto por el deporte, que sí, pero también por el turismo, por hacer esa atracción turística, ¿verdad? Es eso, al final es darnos a conocer, como en cualquier evento, y es, pues eso, mucha gente yo creo que bastante de fuera, no sé si por el periodo de festivo, de Semana Santa, o porque les gusta, pero tenemos mucha gente también de fuera. Pues alcalde y diputado Sergio Frías, muchas gracias por atendernos, mucha suerte también con el evento y sobre todo felicidades por la parte que toca en cuanto a organización. Eso, y muchas gracias a vosotros por hacernos llegar a más gente. We'll be right back.
También esta mañana, con parte de la organización, nos encontramos con Luis Ángel Tejedor, que está con nosotros. Luis Ángel, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Bueno, día que estábamos hablando antes también con algún corredor, pues siempre decimos un poquito, si hace buen día, mejor para el que viene a verlo, pero si hace un día como el de hoy, mejor para correr, porque el frío ayuda mucho también en la carrera. Pues sí, mucho mejor que haga un día así para el corredor. Pues sí, es cierto que claro, hoy seguramente pues va a venir menos gente a ver lo que es la carrera y el día del evento, pero bueno, que tenemos un día fabuloso para correr, no llueve, que estos días hemos tenido agua para aburrir, entonces contentísimos. Para el desarrollo de la prueba, durante los días anteriores, ¿cómo os organizáis dentro de todos los que componéis esa organización? Pues bueno, pues ayer, por ejemplo, todo el pueblo se vuelca con el evento, pues a ayudar a hacer bolsas, a organizarnos, a ver dónde nos vamos a poner en el recorrido, el balizaje también de lo que es la... todo el recorrido y luego aparte pues ayer hicimos bolsas del corredor, tenemos también una parrillada para todos los corredores, tuvimos el problema del agua, como llovió tanto pues... Estamos empezando a tener ahora también. Eso, o sea, hay una zona de... se pasa por el cañón del río, entonces pues hay varias zonas de pasarelas, que hay piedras de paso y entonces están tapadas y no se ven, pues ¿qué pasa? Pues que los corredores al final van a tener que entrar al río y mojarse, pues es una aventura más. Así que a meter el pie en el agua e intentar pasar lo mejor posible, ¿verdad? Eso es, yo les he dicho a todos que es mejor, además, entrar por el río y pasar por el río, porque las pasarelas, como no se ven, no sabes dónde pisas. Entonces, bueno, pues un bañito a última hora y las piernas frescas para el día siguiente. A seguir bien la carrera, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y participación, ¿cuántos participantes tenemos? Pues estamos muy contentos, 150 participantes. De pronto, ¿eh? Sí, sí, bastante bien. En la marcha me parece que han salido 42, que han salido a las 9:30 de la mañana. Y ahora pues 130 y algo corredores creo que van a salir o algo así, o sea que muy bien, estamos muy contentos. Bueno, deseando de que lleguen ya los de la marcha, imagino también. Sí, los de la marcha van a tardar, ¿eh? Porque la marcha es los mismos kilómetros que la carrera y se les va a hacer larga, por eso los sacamos hora y media antes. Yo creo que van a andar ahí con los de la carrera. Los de la carrera son buenos galgos. Se iba a decir que los primeros que lleguen, alguno le doblarán de la marcha también. Sí, yo creo que los primeros de carrera, pues más o menos en 1:20 están aquí. O sea, si salen a las 11, 12:20 más o menos, están por aquí, por el pueblo ya. Pues que tengamos suerte, que pare un poquito también el agua y a disfrutar de la carrera. Muchas gracias. A vosotros. Me di cuenta que nada soy. Y me cansé de luchar y de que alguien más te sale en la línea fuerte. Cuídeme en la mano, no acepto mis errores, también soy humano. No ves que lo hago porque te amo. We'll be right back.
Pues le he pillado también calentando a Daniel Crobeto. Dani, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Uno también de los habituales ya de estas carreras de trail. Bueno, pues ahora estamos cogiendo aquí un poquillo de hilo a lo de las carreras y, bueno, disfrutando mucho. ¿La de Quintana ya la conoces del año pasado? Sí, el año pasado estuvimos también y bien, que bueno, al principio parece que no es tan dura sobre el papel, pero que luego sí, que tiene su tema, sí. He dicho que la parte del cañón complicadita. Sí, 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 y además, bueno, dicen hoy que con el agua que va a haber, que bueno... Bueno, menos mal que hay socorristas y si hay algún problema, ahí estaremos. Eso me estaba diciendo también antes, que decía Luigi que claro, el que tenga que meter en el río se tiene que meter con todas. Preferible meterse por donde va vadeando que donde están las pasarelas porque no se ven con el agua, ¿verdad? Sí, nos estaba... Bueno, yo le he preguntado, dice, casi mejor que ya paséis directamente por el río porque igual queréis pasar por encima y al final os caéis enteros, entonces... Bueno, iremos viendo sobre la marcha, a ver, pero bueno, intentaremos seguir sus consejos, que es el jefe aquí. Si te tuvieras que quedar con un tramo que te dices, este me encanta, de, que es bonito, que es espectacular, ¿con cuál sería? Pues el cañón, a lo mejor, yo creo que es muy bonito, sí. ¿Por qué la recomendarías también a todos aquellos que no la conozcan? Bueno, luego toda la zona que va cerca del río, eso es muy bonito. A mí siempre me gusta también todo el tema que tiene agua y es una cosa para darse un paseo, sí, aunque no corras, pero para ir a verlo es muy bonito. Así que todos aquellos que no lo conozcan, que vengan y se animen al año que viene, ¿verdad? Claro, esto es un sitio muy bonito de ver y de darse un buen paseo, sí. ¿Objetivo para hoy? Bueno, pues nada, a disfrutar, como siempre, a disfrutar, porque, bueno, los trofeos están muy caros por aquí. Pues Dani, que vaya todo muy bien y muchas gracias por atender. Gracias, gracias a vosotros. Dicho a Marina Cuesta que le iba a coger rápido porque, claro, es que tenemos que ir al control ya. Marina, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, muy bien, aquí a ver qué... Con ganas, imagino, ¿no? Sí, sí, con ganas, a ver si no nos pilla lluvia y a ver qué tal. ¿El año pasado también la corriste? La corrí el año pasado. A ver, cuéntame, ¿qué tiene este recorrido tan atractivo que digas, yo es que tengo que repetir? Pues fue mi primera carrera en toda mi vida de trail y lo sufrí mucho y vengo a quitarme esa espinita y a ver si... Sí, he mejorado y también porque me gustó mucho el ambiente que había y el recorrido. O sea, que Marina, me llevas un año entero entrenando para decir, no voy a repetir lo del año pasado, este año se van a alterar, ¿verdad? Exactamente, sí, sí, a eso vengo. ¿Cómo vienes de entrenar? ¿Qué tal han sido los últimos entrenamientos? Pues bien, la verdad es que no me he centrado en esta carrera, pero bueno, salgo a disfrutar y yo creo que bien.
Y hoy, sobre todo, con muchas ganas de durar bien y del río ir con mucho cuidado, ¿no? Eso es, a ver si no nos mojamos mucho y a ver cómo va la cosa. Oye, pues que vaya todo muy bien, mucha suerte y a correr. Muchas gracias. Hasta luego.